Hola gente de YouTube, los saluda Mou Producciones con este nuevo video. Bueno, después de haber hecho el tag de Disney XD, que ya tiene más de 200 visitas, ahora, les traigo un nuevo tag, y como pudieron leer en el título, es nada más ni nada menos que el tag de Cartoon Network. Pero pedazo de idiota, nadie te nominó. Cállate hijo de fruta, sé que nadie me nominó, pero me vale madre, además que quiero un arco de tags en mi canal, Aweonao de miércoles. Ok, dejaré mis cositas y te ayudaré con el tag, diré las preguntas y tú las responderás. Y bueno, sin más relleno como el de Naruto, comencemos esta buena vaina antes de que me encabrone. Ahora... ¿En qué año comenzaste a ver Cartoon Network? Si mal yo recuerdo, comencé a ver Cartoon Network en el 2010, mismo año que comencé a ver Disney XD y Disney Channel XD. 2. ¿Cuál fue la primera serie de Cartoon Network que viste? Si mi memoria no falla, la primera serie de Cartoon Network que vi fue Ben 10, Fuerza Alienígena. 3. ¿Cuáles son tus series favoritas de Cartoon Network? Mis series favoritas de Cartoon Network son, Hora de Aventura, la mejor de todas en mi opinión XD, Un Show Más, El Increíble Mundo de Gumball, Escandalosos, El Mundo de Craig, Steven Universe, Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, y Eddie, Coraje el Perro Cobarde, Mansión Foster, Ben 10 del 2005, Ben 10 Fuerza Alienígena, Ben 10 Supremacía Alienígena, Clarence, El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, etc. 4. ¿Cuáles son las series de Cartoon Network que más odias? Las series de Cartoon Network que más odio con toda mi alma son, Los Jóvenes Titanes en Acción, que en mi opinión es la peor serie del canal, Las Chicas Superpoderosas del 2016, Ben 10 también de ese año, Tío Grandpa, Niño Ardilla, Mi Compañero de Clase es un Mono, Drama Total La Guardería, Unikitty, The Problem Solvers, La Naranja Molesta, La CQ, y demás weas que la verdad me dan náuseas mencionarlas todas. 5. ¿Cuáles son tus gustos culposos de Cartoon Network? No se arrechen conmigo, pero todos tenemos gustos culposos, y yo no soy la excepción. Y bueno, mis gustos culposos de Cartoon Network son El Mundo de Craig, Manzana y Cebollín, Víctor y Valentino, Campamento de Verano, y Steven Universe. 6. ¿Series de Cartoon Network que no viste pero te interesan? Las series de Cartoon Network que lastimosamente no he visto, pero que tengo ganas de ver algún día son, Titán Simbiónico, Generador Rex, Mucha Lucha, y Samurai Jack. 7. ¿Cuáles son las únicas series de Cartoon Network que no conocías hasta ahora? Hasta el 2021 conocí a todos los programas de Cartoon Network por haberlos visto o haber oído hablar de ellos, excepto los siguientes. Robot Jones, Ship en la Gran Ciudad, ¿Qué Podría Pasar?, Los Cazadores de Fantasmas, Tower Prep, y The Problem Solvers. Estas dos últimas nunca llegaron a Latinoamérica. 8. Generación favorita de Cartoon Network. Mi generación favorita de Cartoon Network es y siempre será la tercera generación. 9. Personajes masculinos y femeninos favoritos de Cartoon Network. En el lado de los masculinos, en el tercer puesto está Polar, en el segundo está Mordecai, y en el primero no es uno, pero son dos, y se lo llevan nada más ni nada menos que Finn y Jake. Y en el lado de los femeninos, en el tercer puesto está Mandy, en el segundo está Perla, y en el primer está Marceline. Diez. Bloques de programación favoritos de Cartoon Network. Mis bloques favoritos de Cartoon Network son Toonami, Jajaja, y Adult Swim. 11. ¿Qué opinas de las series live action de Cartoon Network? Creo que todos estamos de acuerdo que las series live action jamás debieron estar en Cartoon Network, ya que ese canal, tal como dice su nombre, es un canal solo para caricaturas, y en mi opinión casi todos los live actions de Cartoon Network fueron malísimos, y sobre todo la CQ, que fue la peor serie live action que he visto en toda mi miserable vida. En mi opinión personal, los únicos live actions pasables de Cartoon Network fueron las series de los Power Rangers. 12. ¿Qué opinas del Cartoon Network actual, si es que aún sigues viendo el canal?
Actualmente ya casi no miro Cartoon Network, ya que ahora sobreexplota a más no poder Gumball, drama total la guardería y la basura de los jóvenes titanes en acción, lo cual me tiene los huevos hinchados, quitaron sus mejores series como Hora de Aventura, Un Show Más, Steven Universe, Power Rangers, y aunque no soy fan del anime ni mucho menos un sucio otaku, también quitaron todas las series de anime, como Dragon Ball Z y Super, Super Campeones, y Pokémon, y todos los demás, y es una pena, ya que todos estos programas, tanto los occidentales como estos animes, le daban forma y variedad a Cartoon Network, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Todo va de mal en peor, lamentablemente. Lo único que veo en el canal actualmente son las series del Increíble Mundo de Gumball, solo de vez en cuando, Escandalosos, y El Mundo de Krenk. En fin, actualmente Cartoon Network se volvió en un canal mediocre con programación pésima y repetitiva, y todo es la culpa de los jóvenes titanes en acción. 13 y última. Tus nominados. Al igual que en mitad de Disney XD. El que quiera hacer este tag, puede hacerlo de manera directa. Y bueno panas, aquí termina este video. Espero que les haya gustado. No olviden darme like, comentar, compartir, suscribirse, y todas esas tonterías que repito como un loro XD, y bueno sin más cháchara y bla bla bla, se despide Mou Producciones, y nos vemos en el próximo video. Adiós, goodbye, au revoir, sayonara, chao, adeus. Deja de decir adiós en otros idiomas, sabes que un solo adiós basta. Cállate, deja de interrumpirme con tus estupideces que el video ya se terminó.